Porto Alegre te da diferentes celebraciones pel odiado padroeiro da Irlanda, data coñecida como St. Patrick's Day, Día de São Patricio, en portugués, neste sábado, 17. Nas ruas ou en casas noturnas, bares e restaurantes temo opções para todos os gostos e bolsos. Veja abaixo, após algumas polémicas e discursos, na última quarta-feira, 14, os criterios para a realização dos eventos, en especial Nobe e Romoiños de Vento, foram definidos en un encontro que reuniu representantes do Ministerio Público, Prefeitura, Brigada Militar, Asociação de Moradores e Comerciantes. O acertado na reunión que o tránsito nao será bloqueado no bairro e as festas irá o acontecer somente nos locais determinados, especificamente nos establecimientos que habían pedido autorización previa ao municipio. Os propietarios dos locais se comprometerán a vender bebidas para fora dos límites autorizados e ainda se responsabilizará o pelo liso gerado. Haberá fiscalización e cada comerciante irá a asinar un termo de cooperación e compromiso. ¿Quién fue São Patricio? A historia conta que São Patricio nace en Gran Bretaña e fue conocido por ter levado o catolicismo para Irlanda. A más de 1000 años, o día 17 de marzo, supuesta data de muerte de St. Patrick tornóse un día de festa religiosa. As celebrações romperá más fronteiras irlandesas e hoy são conmemoradas en diversos países pelo mundo. O verde é o símbolo de esa data que homenajea o padroeiro. Por eso, a bebida colorida é o principal item do cardápio. O G1 listo 10 opções de festa para boches e programar e celebrar a data en Porto Alegre. Confira Street Patrick's. No total una de las festas será celebrada no largo cultural do shopping total. Será o más de 100 torneiras de chop artesanal e chop verde, além de una programación con shows música y CDJs, entre las bandas confirmadas está o acústico.